Buenas, durante este sábado pasado en Summer Slam 2023 tuvimos el canjeo número 31 de la historia del maletín de Money in the Bank, y el cual se convirtió en el tercero en realizarse en el evento más importante de WWE en el verano, motivo por el cual hoy entonces vamos a repasar esos tres canjeos. El primer canjeo realizado en SummerSlam llegó el 14 de agosto del 2011 cuando en el Staples Center en Los Ángeles, California, se enfrentaron los campeones de la WWE John Cena y CM Punk para unificar los títulos y coronar al campeón indiscutible de WWE, el cual terminaría siendo CM Punk tras meter su GTS para poder ir a cubrir hacia Cena y que este no se levantara más, aunque Triple H, que era el árbitro especial del combate, no llegó a ver que Cena había tocado la cuerda inferior, lo que debió hacer que el encuentro continuara, pero en fin, una vez terminada la contienda y tras que Cena le reprochara a Triple H, Punk festejó por el ringside y regresó al cuadrilátero, en donde Triple H le intentó mostrar respeto y luego le terminó levantando la mano a Punk, quien una vez que Hunter abandonó el ring, de repente fue atacado por detrás y de la nada por Kevin Nash, que así como llegó se marchó tras meterle un bombazo a Punk, que quedó en knockout y regalado de esta forma para que Alberto del Río llegara con un árbitro para canjear su maletín por el campeonato de la WWE, el cual tras entregárselo al árbitro y que sonara la campana, simplemente Alberto remató a Punk y lo cubrió para convertirse por primera vez en campeón de la WWE. Luego el segundo canjeo del maletín llegaría 2 años después, el 18 de agosto del 2013, y en el mismo recinto que en el 2011, en el Staples Center en Los Ángeles, en donde nuevamente tuvimos a Triple H de árbitro especial, y otra vez estaría John Cena defendiendo su campeonato de la WWE, aunque en esta ocasión sería ante Daniel Bryan, quien también terminaría derrotando a John Cena, esta vez tras meter sus rodillazos que lo llevaron a coronarse en el nuevo campeón de WWE, un momento donde tras que se mostraran respeto Daniel Bryan, Triple H y John Cena, el nuevo campeón comenzaría a festejar hasta que apareció Randy Orton por el pasillo de la entrada, y en ese momento Randy amagó ingresar al ring, pero solo lo hizo para distraer ya que se terminaría marchando, aunque de repente se detuvo y por detrás Triple H atacó a Daniel Bryan con un pedigree, tras lo que Orton rápidamente ingresaría al cuadrilátero y le entregaría el maletín a Triple H, quien hizo sonar la campana y sencillamente así Randy Orton cubrió a Bryan para que Hunter contara 1, 2 y 3 y ganara de esta forma Randy Orton por séptima vez el campeonato de la WWE. Y el tercer y más reciente canjeo producido en SummerSlam ocurrió el sábado pasado en el Ford Field en Detroit, Michigan, cuando Asuka se dirigía a retener su campeonato femenino de WWE al escupirle el líquido azul en la cara a Charlotte Flair, pero cuando quiso rematar a Bianca Belair esta la esquivó y la metió en un paquetito con el cual ganó el campeonato, una felicidad que no duró nada dado que de repente Io Sky apareció acompañada por Bayley, a quien la japonesa le entregó el maletín para que noqueara a Charlotte y Asuka en el ringside. Y luego al subir al ring, Belair intentó defenderse contra Bayley, pero entonces Io la terminó atacando en su rodilla lastimada, dejando así rendida a Belair, a quien Sky tras entregar su maletín la acomodó en una esquina, y una vez que sonó la campana voló desde el esquinero para rematarla y llevarse la victoria que la consagró en la nueva campeona femenina de WWE. Y bueno, antes de terminar con este video hay que resaltar que con el canjeo de Io Sky, SummerSlam se convirtió en el segundo pay-per-view que más canjeos ha tenido en su historia, solamente superado por Money in the Bank, en donde han ocurrido 6 canjeos, y en la historia SummerSlam fue el séptimo evento de 12 y el quinto pay-per-view de 10 en los que se ha realizado alguna vez un canjeo, destacando que fue el primero de los 4 pay-per-views históricos de WWE en el que se realizó un canjeo del maletín de Money in the Bank. Y en fin, muchas gracias por ver hasta aquí este video. Si les gustó, dejen su pulgar arriba y no se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Ahora me despido, yo soy Porta Tomás y muchas gracias por ver este video.